El presidente municipal de La Yesca, Marcos Flores Medina, declaró que 30 millones de pesos se encuentran destinados a cubrir la necesidad primordial del municipio, que es abastecer de agua potable a los habitantes más vulnerables, así como los servicios básicos de alcantarillado, todo trabajando en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La prioridad número uno para nosotros como municipio serrano es el agua potable. De ahí sigue lo que es el alcantarillado, ¿verdad? Los drenajes. Estamos ahorita queriendo ejecutar más de 30 millones de pesos en lo que es agua potable y drenaje y alcantarillado. Es una meta importante que nos pusimos, pero que debemos cumplirla, ¿verdad? Ahorita ya se está trabajando con CDI, por parte de los indígenas, de las partes más marginadas, y estamos ya queriendo empezar lo que es un buen proyecto, que es el agua potable para Guadalupe Cotán, que es ampliación del agua potable y lo que es la ampliación al drenaje en Guadalupe Cotán. Marcos Flores Medina informó que además de Guadalupe Ocotlán, también pueblos como Chapalilla y El Carrizal se verán beneficiados con los servicios básicos, inclusive ejecutando un proyecto más de módulos solares debido a que la implementación de la luz eléctrica es muy costosa. Sigue otro pueblo muy marginado que se llama Chapalilla, también estamos ahí ejecutando una obra también de agua potable que está ahorita muy pedida por todos los habitantes. Ya hicimos ahí lo que son las letrinas ecológicas, que otro servicio muy importante para ellos que no tenían baños, y también en otra zona indígena que es el Carrizal, una parte ahí muy marginada, estamos ejecutando, queriendo ejecutar lo que es módulos solares, la luz, ¿verdad? No hay luz eléctrica, entonces hay que optarlos por plantas solares, que sabemos que la luz eléctrica pues, es costoso. Y en esta vez pues queremos darles luz solar. Ya se hizo en la Ciénega, se ejecutaron más de 20 módulos solares y en Carrizal se van a ejecutar módulos solares. Flores Medina afirmó que la Comisión Federal de Electricidad ha quedado mal con su municipio, por lo que los módulos solares resultan la mejor opción para las comunidades sumamente marginadas. Están los postes, pero no está el servicio. La verdad, y muy deficientes, porque el constructor que hizo esas líneas, pues ahora sí ya vemos los postes ladeados. No hay luz todavía, ya están los postes ladeados, los cables ya algunos se encuentran tirados. Entonces es una obra pues que no ha dado frutos, ¿no? Para lo que es la electrificación, lo que es en el Trapiche, lo que es en La Manga, lo que es en Amatlán, lo que es en El Pinal. Están las Jaras también, que está dizque ya con luz y no hay luz, ¿verdad? Y todavía lo que falta. Entonces pues la verdad que sí nos han quedado muy mal por parte de CFE para el municipio de La Yesca.